Hello, good evening, everyone. Welcome. We are about to start. So I hope that you can, well, that you had a good day today, right? Hola, buenas noches, estimados. Espero que hayan tenido un buen día. Ya casi comenzamos y ahorita vamos a comenzar. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Hola. Okay, can you hear me? Okay, ¿sí me escuchan? Hola, buenas noches. ¿Sí te escuchan? Hola, buenas noches. Gracias por continuar. No veía a nadie ni escuchaba a nadie. Pensé que pues igual íbamos a estar un poquito muditos today, ¿verdad? No me van a contestar, pero gracias por contestar. Y vamos a comenzar entonces para lo que tenemos el día de hoy. Yesterday we stopped here in this conversation. Ayer nos paramos en esta conversación. No sé si antes de continuar ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario. Yo por el momento no. Ok, ¿los demás estamos bien? Ajá. Sí. Bueno, yo creo que van entrando pues los compañeros, entonces vamos a dar inicio for today's days or the session number four, right, which is the one that we are studying. We are going to be studying the adverbs of frequency, right, with the simple present tense. So this is the image, or in this slide is the one that you have in your virtual platform. So I'm going to show you a different slide with the percentages of each of the adverbs of frequency, right? So I don't know if you have already watched this part of the video, or you haven't done yet in the virtual platform. Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿verdad? En este caso, que serían los adverbios de frecuencia con el presente simple. No sé si ustedes pues ya vieron esta parte en la plataforma virtual o todavía no. Sí o no. Yo no. Usted no. Ok. Entonces vamos a estudiarlos, ¿verdad? Esta es la slide que ustedes tienen o la que se nos presenta dentro de lo que es la plataforma virtual, esto que nosotros tenemos acá. Más sin embargo, yo les voy a mostrar otra diferente, ¿verdad? Que sería pues ya con los porcentajes tal cuales. Si ustedes ven acá, ¿verdad? No tenemos señalados los porcentajes, sino que solo del 0 al 100%. Entonces les voy a dar unos porcentajes. No son porcentajes fijos, ¿verdad? They are approximately, son aproximados realmente. Entonces, pueden variar de libro en libro, de página web. Si usted consulta una, le van a ir variando, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a comenzar. Here is what I have, right? The adverbs of frequency. In the adverbs of frequency, we are going to have always, 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 usually, 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 normally, 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 generally, 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 often, 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 frequently, 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 sometimes, 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 occasionally, 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 seldom, 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 hardly ever, hardly ever, rarely, 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 never, never, never. As we were discussing, and as you might able to see, here we have always as the 100%, right? Usually as the 90%.
Normally and generally we have it on the 80, often and frequently we have it on the 70, 50 on sometimes, the 30% occasionally, seldom it goes with the 10%, the 5% we have it hardly ever and rarely, and the 0% is never, right? As I say, these percentages, they are approximately. Why? Because you are gonna use it depending on what you have, right? The context that you are gonna have on your sentence. ¿Qué tenemos acá? Ahora tenemos los adverbios de frecuencia. Si ustedes se fijan acá, ahora tenemos ciertos porcentajes y aquí dice que son solamente números aproximados. ¿Por qué razón? Porque aquí depende de usted, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted quiera utilizar o qué es lo que usted va a utilizar? No necesariamente tienen que ser dentro de estos porcentajes. Los que sí quedan estáticos o los que podemos decir que nos quedan estáticos son always con el 100%, ya que esto significa siempre, ¿verdad? Todo el tiempo. Y never, que es el 0%, que es nunca, ¿verdad? Entonces ellos siempre se quedan tanto uno como al final y el otro pues dentro del rango más alto que sería always. De ahí los demás, usted elige qué porcentaje usted les quiere agregar o cómo usted se lo va a agregar, puesto que acá, pues como le digo, es en demanda dentro del contexto que usted pues está viendo o el contexto que usted me esté hablando, ¿verdad? Entonces acá tenemos ellos, ¿verdad? Dentro de ellos. No sé si ustedes tienen alguna pregunta con los adverbios de frecuencia. No, mis. ¿No? ¿Seguros? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas con respecto a lo que son los adverbios de frecuencia, vamos a empezar a ver en este caso un poco acerca de los patrones, ¿verdad? En el primer patrón es lo que nosotros estamos viendo sujeto. Vamos a tener el adverbio, el main verb y por último el complemento. Lo vamos a hacer por acá en un documento. Ok. Tenemos los adverbios de frecuencia. Y acá, ¿qué es lo que ustedes van a tener? You are going to have the subject. Déjenme ponerles una S. El sujeto. As you might be able to see here, the adverb. Y aquí tenemos el primer patrón, ¿verdad? Que sería en este caso el sujeto, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted esté utilizando, un sujeto, el adverbio de frecuencia que usted quiera utilizar, el complemento, el verbo, ¿verdad? Más lo que es el complemento. Y si ustedes gustan, le agregan el puntito, ¿verdad? Así en el patrón al final. Acaba de depender de lo que usted me quiera decir, ¿verdad? We depend on what would you like to tell. So let's say, acá tenemos una. She always plays football in the afternoon, right? Here we have the adverb frequency, and as you might be able to see, we have the S in the verb because we are talking about the third person singular. Let's do it one with the you.
you sometimes watch TV Saturday nights, right? A veces ves televisión los sábados por la noche. Hagamos una con Win. We never had meat for dinner, for example, right? Y acá, pues, el común denominador, el adverbio de frecuencia, as you might be able to see. Here, this is what we have, right? The subject, the adverb of frequency, the verb, or the main verb of the sentence, the complement, plus the point at the end. So here, what we have, she, the third person, the verb, you need to do the change, right? You need to add the S. You have the adverb frequency. Once again, you have you, the verb doesn't change. So you just have your adverb frequency, the verb. Then we have we, then we have the adverb frequency and the verb. So in the simple present tense, we are going to have the adverb frequency between the subject and the main verb of my sentence. The main verb will change if I have a third person singular, and it won't change if I have a first or second person, or in this case, third person plurals, right? So this is what we have here. Esto es lo que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el verbo va a quedar en medio de, bueno, el adverbio de frecuencia, ¿verdad? Va a quedar en medio de su sujeto y del verbo principal. El verbo principal va a cambiar si usted tiene una tercera persona en singular, ¿verdad? Recordemos que se les agrega la S. Si no, de lo contrario, ¿verdad? Teniendo usted un you, un we, ¿verdad? Las plurales o la segunda persona singular, usted lo va a dejar tal cual, ¿verdad? Usted lo va a dejar tal cual sin ningún cambio. Solamente que hay que recordar esto y en este caso pongámoslo acá entre paréntesis, ¿verdad? Simple present. Este es solamente en el presente simple, ¿verdad? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Cómo estamos hasta acá? En mi caso, todo bien, Tito. Todo bien. ¿Los demás? ¿Preguntas, dudas, comentarios que ustedes tengan? Todo bien, Miss. Bien, ok. So, si estamos bien, pues vamos a continuar entonces. Ok. Vamos a ver qué es lo que nos... continúa, ¿verdad? En el caso en este, nosotros vamos a tener lo siguiente, que es pues el sujeto, ¿verdad? O lo que es el sujeto más el verbo be y el adverbio de frecuencia. Aquí va a cambiar un poco, ¿verdad? Con lo que es el be. Vamos a hacerlo por acá. El verbo be. So what we are going to have, we are going to have the subject plus verb be plus the adverb of frequency. Plus the complement. Plus the point at the end, right? This depends on you, if you want to have it in this way, or you can have it in the way that you would like to, right? So let's see. She's always late, for example. He is
on time set. All right. We're never happy. You are rarely on time. Let's place it like this. So here we have some examples. Let's see. And as you might able to see right after the verb, we are gonna have the adverb of frequency. That is gonna be the placement of the adverb of frequency here, right? Okay, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos los adverbios de frecuencia con el be. En el be, lo interesante es que después del verbo be, nosotros vamos a tener el adverbio de frecuencia. Por lo general, después del be, vamos a tener ya sea un noun o probablemente un adjetivo, ¿verdad? Describiendo algo. Entonces, pues, acá solamente es de recordar. Cuando nosotros tenemos presente simple en medio del sujeto y en medio del verbo. Cuando nosotros tenemos verbo be, va a ir inmediatamente después del verbo be. Y por último vamos a tener nuestro complemento, ¿verdad? Así sería en el caso del placement, ¿verdad? No sé si tienen preguntas con esto. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Miss. Diga. Eso siempre sería en presente simple. ¿Cuál de solo todos? Usando el verbo be. O sea, lo segundo que nos enseñó, que nos ha mostrado que lleva uh-huh. el verbo be, uh-huh. siempre es en presente simple. Sí. Vaya, lo que pasa acá es que los adverbios de frecuencia, ¿verdad? El adverbio de frecuencia puede ser utilizado dentro de los presentes. Dentro de los presentes ustedes van a encontrar los simples y los perfectos. Y también puede ser utilizado dentro del pasado simple, ¿verdad? Entonces ahí va a depender de lo que usted quiere decir. Veamos acá, puede ser que diga she was always late, ¿verdad? Acá puede ser de esta manera. Y ahora yo tengo acá el mismo verbo be, pero solamente que al pasado, ya no está más al presente. Entonces, estos adverbios de frecuencia literalmente no solo se limitan dentro del presente, nosotros lo estamos viendo dentro del presente porque es lo que estamos estudiando, pero no solo se limitan al presente, también pues se pueden utilizar dentro del pasado. Ellos lo que hacen nada más es que nos están modificando el verbo en decirnos cuántas veces esto está pasando, ¿verdad? Entonces, acá cuando yo digo she was always late, ella siempre llegaba tarde, ¿verdad? Yo estoy diciendo que no había excepción de día que esta persona llegara tarde. Entonces, solamente yo estoy dando a entender con cuánta frecuencia o cuántas veces esto ha pasado durante un tiempo determinado o durante un tiempo en específico. Acá, pues, como les digo, lo que estamos estudiando es el presente. Si yo quisiera pasar la que tengo acá a pasado simple, lo puedo hacer. Y este, pues ya su significado ya no estaría más en el presente claramente, sino que nos trasladaríamos a un punto en el pasado. ¿Y con cuánta frecuencia se daba esta situación, verdad? O esta actividad en el pasado, pues sería siempre, ¿verdad? Siempre durante un periodo en el pasado, esta persona
pues jugaba fútbol. Lo que acá me va a mandar a mí es el verbo que yo posea o el verbo que yo quiera decir de la frecuencia que yo quiera expresar, ¿verdad? En este caso, acá si ustedes ven, pasado simple, ede y always. ¿Se puede? Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Aquí lo que él hace, o el adverbio de frecuencia, lo que le hace, como vuelvo y repito, es que solo nos dice cuántas veces esto ha pasado. El tiempo, usted lo elige. Si usted quiere denotar cuántas veces una actividad pasó en el pasado, usted me lo dice al pasado. Si usted me quiere denotar cuántas veces esta actividad ha estado presente durante un periodo de tiempo en el mismo presente, ¿verdad? Valga la redundancia, usted me dice la oración en presente, ¿verdad? Sin embargo, si quisiera utilizar un perfecto, ¿verdad? Como nosotros lo tenemos acá, ya también de igual manera se puede, porque vamos a hacerlo un poquito más abajo. Solamente que hay otro patrón. Y es este, ¿verdad? Auxiliar, adverbio, verbo principal. She has always lived in the United States, ¿verdad? En este caso es otro, ¿verdad? Es otro tiempo, es presente perfecto. Esto nos quiere decir que la persona ha vivido y sigue viviendo en los Estados Unidos y todo este tiempo ha estado allá. Entonces, lo único que hace el adverbio de frecuencia es decirnos cuánto tiempo esta acción de vivir de esta persona ha pasado allá. De igual manera, fíjense que si acá usted lo quiere pasar a pasado perfecto, usted solo hace esto, cambia su auxiliar. Pues aquí tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Presente, este es presente y este es, ay, siempre le pongo la S, perdónenme, y este es pasado, ¿verdad? Es pasado, perfecto. Entonces aquí, como bien lo dice la palabra, ¿verdad? El adverbio a lo que se me limita a mí, ¿verdad? O a lo que se está limitando este adverbio, déjenme ver si encuentro una, aquí está. A lo que se está limitando este adverbio es, en este caso, solo a modificarme el verbo, ¿verdad? Lo único que hace es que él modifica el verbo. ¿Y qué modifica? La frecuencia con la que esta acción ha pasado. Nada más. Si usted quiere hablarle en pasado, lo puede hacer en pasado. Si usted lo quiere hablar en presente, puede ser en presente. Acá como nosotros estamos viendo presente simple, ¿verdad? Yo me he limitado al presente, pero no solamente tiene ese uso, es prácticamente en cualquier tiempo. Más que todo lo utilizamos para las rutinas, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos más a menudo, pero en realidad puede ser pasado, presente o perfectos, ¿verdad? Eso depende de ustedes. Thank you, Miss. Ya saben. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Hay alguien que tenga alguna duda con respecto a esto? No, me. No, ok. So, si no hay más dudas, pues continuemos entonces. Y acá pues ya con esto finalizamos los adverbios de frecuencia, ¿verdad? No sé si alguien está tomando nota, quiere que le deje un momentito acá el documento, ustedes me dicen, o si no, continuamos. Sí, permítame un momento. Bueno, está bien. Sí se recuerdan todo del presente simple, ¿verdad?
So, miss. So, ok. Gracias por la sinceridad. Entonces, vamos a hacer un pequeño recap de eso porque me interesa que ustedes lo sepan bien. ¿Qué es lo que más recuerdan y qué es lo que menos recuerdan? Okay. ¿Qué es lo que ustedes más recuerdan y lo que menos recuerdan? Los auxiliares. ¿Tú? Ah, el auxiliar. Muy bien. Ya lo vamos a ver entonces. Bueno, cuando la compañera nos avise, vamos a hacer un pequeño ejercicio de la plataforma y nos vamos a pasar a lo que son los auxiliares y lo demás. Yeah, miss, thank you. Yeah, okay. Bueno, you are more than welcome. So here is what we have. ¿Pueden ver la plataforma virtual? Sí. Yes, miss. Okay. Yes, so, miss. Oh, thank you. So let's see, here, right, we need to unscramble the sentences and write each sentences in the correct order. Vamos a, pues, a poner las oraciones pues, dentro del orden correcto que debe de ser. Ustedes me indican qué llevamos primero acá dentro de work, I, snacks, eat, at, hardly ever. The first is subject. Okay, the subject, which is I, right? Déjeme ver si no me lo va a tomar. The next one. Hardly ever. Hardly ever. Okay. The next one. The bird. It. Uh-huh. The next one. Compliment. The compliment. What will be my compliment? It's not. It's next. Where? At work. At work, right? Okay. Good. What about this one? Eat. Miss, falta the S in snacks. Snacks. Thank you. Thank you very much. Si no, no le iba a tomar bueno, ¿verdad? So in the second one, we have eat for pasta, dinner, sometimes I. Which one? I sometimes. Okay. I sometimes eat pasta for dinner. For dinner. Thank you very much. Good job. Let's see in this one. It says number two once again, but it's the number three, right? What do we have here? We have had my I dinner with often family. How it will be? I think that is I often. I often have my dinner with family. With my family, right? Sorry. Let's see, with family. Fíjense que no creo que repita esto. Pero yo creo que es with my family. Vamos a ver. Let's see. And let's check it on it. El my dinner creo que no. Ajá, es que my dinner no me suena. I always have dinner. There we go. Yes. I always have dinner with my... Vamos a ver, there we go. And let's show the answers for the ones. Here we have the answers, right? So there are possible here and some others that are not possible. In the case of sometimes, you can have it at the beginning, at the end, or in the middle. Pero en el caso de sometimes, usted lo puede tener al principio, al final, o en medio, como nosotros lo tenemos, ¿verdad?
Ahí depende de usted dónde lo quiera poner. No hay ningún problema. Al principio, al final o a donde usted así desee. Veámoslo acá con esta. Para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. ¿Y dónde tenemos? Y aquí está. Yo puedo tener sometimes I eat pasta for dinner, ¿verdad? O puedo tener I eat pasta for dinner sometimes. Entonces, este sometimes puede ir al principio, ¿verdad? En medio, como ya lo conocemos por lo que es la regla. O puede ir al final. Tiene esa característica. Y no nos cambia para nada, ¿verdad? El significado de nuestra oración o que cambie alguna otra cosa dentro de ella. No. Es solamente que tiene esa habilidad como excepción dentro de los adverbios de frecuencia que puede ir ya sea pues en su puesto, ¿verdad? Como lo tenemos, primero el sujeto, adverbio de frecuencia, verbo, puede ir al principio o puede ir al final. Aquí es el que a usted le guste más, cómo se escucha. Si quiere seguir el patrón por el momento, puede hacerlo. Pero recuerde que también tiene la opción de ponerlo ya sea al principio o al final o dentro del patrón, ¿verdad? No sé si hasta ahí estamos bien. ¿Estamos bien? Yes, miss. Yes, ok. Vaya, hablando de eso, ¿verdad? Con lo que son los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Tenemos esto, que es lo que hemos estado viendo. Y lo que yo les hablaba, ¿verdad? Dentro de lo que es sometimes. Sometimes no es el único, ¿verdad? Que puede ir al principio o al final de la oración o dentro del patrón. También tenemos el adverbio de frecuencia occasionally. So, sometimes and occasionally, both of them, we can have it at the beginning, in the middle, or at the end of the sentence, right? Depending where would you like to have them. Ellos pueden ir, ¿verdad? Dentro del principio, en medio, como nosotros lo tenemos por la regla, o al final. Esto puede ser que sea en presente del be o en el presente simple hacia secas, ¿verdad? Que es el que hemos estado viendo. Entonces acá tenemos esto. Luego tenemos verbos modales. Esto lo van a ver un poquito más adelante ustedes. Should, can y could. Después de ellos, ¿verdad? En este caso, como lo es can, nosotros vamos a tener el adverbio de frecuencia. Cuando llegue su momento, ¿verdad? Se lo van a explicar. Esto es solo como un extra, ¿verdad? Para ustedes, esto es un extra. Así que recordemos, sometimes y occasionally pueden ir dentro del patrón, al principio o al final, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Continuamos. Yes, miss. Ok. Vamos a continuar entonces. Bueno, alguien me decía, ¿verdad? De lo del presente simple. Hagamos un pequeño repaso antes de que continuemos y pasemos a la sesión número 5, ¿verdad? Que ya casi vamos avanzando, puesto la otra semana ya casi sería los últimos 3 días, ¿verdad? Lunes, martes y miércoles. Entonces, pues ya estamos a la mitad de finalizar nuestro módulo. En el simple present, ¿verdad? El simple present. Se llama así al que nosotros conocemos como presente simple, ¿verdad? Presente simple. Y pues se le llama de esa manera porque en este caso los eventos pasan en un periodo de tiempo
que es el presente para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, este día miércoles es el presente para nosotros. Va a dejar de ser día miércoles hasta que toque la medianoche y pasemos posteriormente, ¿verdad? Al jueves 21. Entonces, por eso se llama presente simple. El presente simple usted lo va a utilizar más que todo para habits, daily routines. Lo vamos a utilizar más que todo para los hábitos, ¿verdad? Lo que son hábitos y rutinas diarias. Así sería. Hábitos y rutinas diarias. Para eso es lo que más se utiliza, ¿verdad? También tenemos otro uso que son simple facts. ¿Qué significa esto? Que son hechos simples, ¿verdad? ¿Cuál sería un ejemplo de un hecho simple? Un hecho simple en este caso, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados, ¿verdad? Eso es un hecho simple. Más que todo lo sabemos, pues, cuando estudiábamos en la escuela, es lo primero que nos enseñan, ¿verdad? Dentro de las ciencias naturales, el agua hierve a 100 grados, ¿verdad? Y es aceptado, pues, por todos, ¿verdad? Prácticamente es un hecho simple y es, pues, lo que nosotros conocemos como eso. Entonces, si ustedes ven acá, presente simple, la S, ¿verdad? De lo que es el verbo. ¿Qué más? Pues por lo general es solamente para esto, ¿verdad? Hábitos y rutinas diarias y hechos simples. Eso es lo que hacemos más que todo con el presente simple. El presente simple a secas. Este presente simple se ayuda de los auxiliares, ¿verdad? Se ayuda de los auxiliares. Los auxiliares son verbos por ellos mismos, ¿verdad? Porque lo son. Ellos solitos pueden ser utilizados como verbo. Tienen en este caso esa habilidad y tienen su significado. Sin embargo, en este tiempo, para nosotros podernos ayudar, tenemos eso que se llaman auxiliares. Tenemos en este caso, I, ¿verdad? Nuestros pronombres personales. You, we, they, por ejemplo. Y dentro de ellos, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un auxiliary por acá. Déjame ver si tengo un corchete. Este. ¿Verdad? Vamos a tener un pequeño auxiliar que es el que nos va a ayudar a hacer preguntas y negatividad. ¿Verdad? Preguntas y negatividad. This one. Okay. Y vamos a tener do. Okay. No quieto. Perdónenme que fíjense que esto, el mouse me da problemas. Ok. Vamos a tener el do, ¿verdad? Y ese va a ser el auxiliar de estos adverbios, ¿verdad? Adverbios, perdón, de estos pronombres. I, you, we, and they, ¿verdad? You, recordemos que puede ser tanto singular como plural. Usted, ustedes, ¿verdad? Lo que decidan utilizar, ¿verdad? Eso es lo que ustedes decidan utilizar, ¿verdad? Ahí depende de ustedes. Luego tenemos las terceras personas, ¿verdad? Que son he, she, and the famous it, ¿verdad? Tenemos el it. Vamos a ver. Tenemos el famous it. Y para él vamos a tener otro auxiliar que va a ser does, ¿verdad? Entonces, estos serían los auxiliares. Los auxiliares, they,
ellos van a estar presentes, ¿verdad? Estos dos auxiliares nosotros los vamos a tener presentes en lo que es las preguntas y la negatividad, ¿verdad? Ahí es donde ellos se van a estar presentes. En otros más, no. Solamente en preguntas y en la negatividad de las oraciones. Entonces tenemos I, you, we, they van a utilizar el auxiliar do. He, she, and it van a utilizar does. Ellos no se pueden compartir. Son exclusivos solamente para estos pronombres. Entonces yo no puedo utilizar does con you, ni tampoco puedo utilizar do con he, sino que solamente para ellos, ¿verdad? No se pueden transferir, son intransferibles, ¿verdad? Usted tiene que ocuparlo para tal cual es. Entonces, recapitulando, el presente simple, ¿verdad? Solamente el presente simple se utiliza para hábitos y rutinas diarias o hechos simples, como por ejemplo, the water boils at 100 degrees, el agua hierve a 100 grados. Decimos que ellos se van a valer de auxiliares y que nuestro auxiliar se va a ver presente solamente cuando hagamos preguntas y cuando tengamos una oración negativa. En estos cuatro pronombres vamos a utilizar el auxiliar do y en estos tres pronombres, que serían las terceras personas, vamos a utilizar does. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, ma'am. Ok. Entonces veamos otro par de ejemplos. Vamos a ver un par de ejemplos más. ¿Qué vamos a ver ahorita? Let's see at the third person. ¿Verdad? The third person. ¿Por qué la third person? Porque es la que más sufre cambios. ¿Verdad? La tercera persona es la que más sufre cambios. Entonces, en tercera persona, ¿qué vamos a decir? Third person. I need the auxiliary does. I need to use. Let's see. The S at the end of the verb. Y aquí entre paréntesis, apply the rule needed. Vamos a hacer esto más pequeñito. Ok. ¿Qué vamos a necesitar? En la tercera persona, ¿verdad? Necesito el auxiliar does. Y aquí le vamos a poner igual. Aquí está. Igual. Questions, ¿verdad? Preguntas. Oh my gosh. Igual questions, preguntas, and negative. Okay. So let me place it here and here. Okay. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? El auxiliar, que lo vamos a necesitar para la pregunta y para la negatividad. Voy a necesitar utilizar la S al final de mi verbo, aplicando la regla que sea necesaria. Entonces, veamos. Veamos un ejemplo. Vamos a tener el sujeto más lo que es el verb. We are going to divide it here in action verb. The action verb plus the complement plus the point. In here, within parentheses, S, right? Y vamos a poner entre paréntesis que vamos a necesitar la S también. Entonces, ¿cómo va a ser? Una tercera persona. He plays
let's say it, basketball, right? Él juega basketball los domingos. On Sundays. All right. Y aquí tenemos pues nuestro complemento y el verbo de acción, ¿verdad? Que es plays. Muy bien. Y nos dice que tenemos que agregar la S, ¿verdad? Era lo que hicimos en este momento, que es agregar la S al final de mi verbo. Veamos otro. Veamos este. Como ustedes se fijan acá, tenemos ella ve televisión todo el día, dice acá. Entonces, nos dice que nosotros para la tercera persona íbamos a necesitar agregarle la S al final del verbo o aplicar la regla que sea necesaria. Hay una regla que nos dice que los verbos terminados en esta combinación de letras, que sería la CHE, ¿verdad? Para nosotros en nuestro alfabeto español, o la CH, se le agrega la ES. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la tercera persona, cuando yo esté haciendo oraciones afirmativas, que en este caso es una afirmativa, yo voy a aplicar cualquiera de las reglas que sea la conveniente para el verbo que yo necesite, ¿verdad? Recordando que solamente mis auxiliares es cuando yo tengo una pregunta o cuando yo tenga una negatividad. Ahora bien, hagamos estas mismas oraciones solamente que en forma negativa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a tener acá? Vamos a tener el sujeto. Aquí vamos a tener nuestro auxiliar, ¿verdad? El auxiliar más el not más el verbo de acción. Y aquí le vamos a quitar la S y vamos a decir base form, forma base, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? She does not play, or he does not play basketball on Sundays. Y acá en esta, she does not watch TV all day. Can you have contractions? Sí, pueden tener una contracción ustedes acá, ¿verdad? Ahí depende de lo que usted me quiera decir o cómo me lo quiera decir. Usted puede tener la contracción, de eso no hay problema. Doesn't, ¿verdad? She doesn't watch TV the whole day, or she does not watch TV the whole day, or the all day. Y acá tenemos, y se cumple, ¿verdad? Lo que es nuestra regla acá, o lo que estábamos viendo, que el auxiliar solamente va con las preguntas y de nueva cuenta, pues, o negatividad. Y tenemos acá una negatividad, ¿verdad? Que sería esta oración. She does not play and she does not, perdón, he doesn't play or she doesn't watch. Y si ustedes se fijan, podríamos agregar algo más acá. Podríamos decir, when I have the auxiliary, my verb will be in base form. Cuando tenga el auxiliar, mi verbo va a ser en forma base, ¿verdad? Usted puede agregarle eso acá, si usted así lo desea. ¿Estamos bien hasta acá? Yes, miss. Ok. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios.
O si alguien está copiando antes de que siga avanzando. Preguntas, dudas, comentarios. O hasta acá está un poco más claro. Yes, Miss, está más claro. Más claro, ok. Entonces, voy a seguir avanzando. ¿Qué es lo que nos faltan? Son las preguntas, ¿verdad? Nada más solo pregunta. Entonces, de igual manera aquí voy a hacer un copy paste para utilizar lo mismo. Y vamos a hacer preguntas. Entonces, las preguntas, acá lo que yo voy a hacer es nada más un cambio. Pero estas son yes, no questions, ¿verdad? Vamos a ponerle por aquí arriba. Y estas son yes, no questions. Estas son sí o no preguntas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Ella solo, usted se limita a decirle sí o a decirle no. Y con eso basta como respuesta. Usted no necesita nada más, ¿verdad? Entonces, por acá, ¿verdad? Tenemos esta oración que es la afirmativa. Nos la vamos a traer para hacer nuestra pregunta y que ustedes puedan ver. Y sería... Acá tenemos nuestra pregunta. Me traje la oración afirmativa para que ustedes puedan observar o ver un poco los cambios que tenemos dentro de ellas. Y sería de esta manera, ¿verdad? Tenemos he plays basketball on Sundays de nueva cuenta, ¿verdad? Si yo tengo un auxiliar, no le agrego la S. Y mi pregunta es, does he play basketball on Sundays? Y pues sí, ¿verdad? Vamos a decir que sí lo hace. Yes, he does. Y hasta ahí queda mi respuesta. Y si yo quiero decir que no, does he not? Right? No, he doesn't or he does not. De nueva cuenta, usted puede tener su auxiliar si usted así lo desea en contracción, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Recuerde que si va a estar pues contestando oral form, si va a contestar de manera pues oral, ¿verdad? En este caso, hablando, usted puede tener la contracción. Escrito no se lo voy a recomendar mucho, ¿verdad? Fijémonos que después de cada yes o de cada no en una pregunta, nosotros vamos a llevar una coma, ¿verdad? Si en dado caso mi negación no es así, sino que es una negación para yo contestarle a alguien que no, pero de lo que me está contestando sería afirmativo para mí, yo digo no, ¿verdad? No y un punto y continúo una oración afirmativa, ¿verdad? Eso es para que ustedes lo recuerden. La respuesta, ya si cuando es una respuesta tanto afirmativa, yo digo yes, en mechanics, coma, he does, punto al final. No, coma, he does not, punto y final. Y así sería dentro de las preguntas. Y estas serían las sí o no. Como le digo, usted se puede limitar a decir yes o no. Y ya nada más le va a preguntar a nadie. Solamente esto basta para saber lo que está sucediendo. No sé si acá tienen alguna duda o comentario. ¿Estamos bien? Todo bien. Todo bien.
vamos a ver las últimas, ¿verdad? Que en este caso serían information questions, ¿verdad? Las information questions. En el caso de las information questions, usted va a tener algo diferente dentro del patrón. ¿Por qué razón? Porque aquí usted le va a agregar algo más antes del auxiliar de la oración que usted está viendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una WH. Okay. Aquí ya nos cambia. ¿Por qué? Porque mi protagonista ya no es el auxiliar, sino que va a ser una pregunta WH o una information question. ¿Y cómo podría ser yo mi information question? Tomemos acá esto, ¿verdad? Tomemos acá esto. Y fíjense que como nos está dando un periodo de tiempo, ¿verdad? Que es on Sundays, podríamos utilizar nuestra information question. Bueno, when does he play basketball? Y el question mark. Y acá, ¿verdad? Acá es cosa suya de creatividad, ¿verdad? ¿Cómo le gustaría hacerlo? Yo por lo menos tomé Sundays porque esa es la respuesta que tengo y puedo preguntar cuándo él juega básquetbol, ¿verdad? Y aquí sí yo necesito una oración afirmativa como respuesta, ¿verdad? He plays basketball on Sundays. ¿Por qué? Porque ya me están preguntando algo en específico que sería este when, ¿verdad? Una WH question necesita una respuesta concisa y clara, ¿verdad? De cuándo esto va a pasar en el caso pues que nosotros tenemos when. Así que de esta manera funcionan ellas, ¿verdad? Dentro de las WH questions o information questions. No sé si ustedes tienen preguntas hasta acá o estamos bien. Estamos bien. Estamos bien, ok. Ya está un poco más claro, así. Sí, ok. Si está un poco más claro, eso es bueno. Entonces, quizás el más largo, ¿verdad? En este caso es la tercera persona. Casi las primeras personas no tienen mucho inconveniente porque el verbo no sufre cambios. En el único que a usted le va a sufrir un cambio es en este, ¿verdad? En la tercera persona. Entonces, pues, siendo así, ¿verdad? En lo que es la tercera persona, espero que pues ustedes tengan una mejor perspectiva dentro del presente simple. Ya para mañana pues vamos a ver estos cuatro últimos, ¿verdad? O en el caso de Du, para que ustedes puedan ver cómo funcionan también ya de una manera más profunda. No sé si hay otro tema que a ustedes les gustaría repasar antes de que nos vayamos a la sesión número 5 para tenerlo en mente para el día de mañana. Ok. Vaya. Sí, pues vamos a hacer eso. No sé si ustedes van a necesitar preguntas. Sí, les mandé la sesión número 3, ¿verdad? En el caso de la presentación, ¿sí se las envíe o no se las envíe? No. No he enviado la 3. Ok. Entonces, me voy a poner por acá. Sí, puede, nos comparte esta también. Sí, para enviárselas, porque no recordaba si antes de vacaciones había enviado la 3 o no. Entonces, voy a enviar la 3 y la 4. Hoy más tardecito se la voy a enviar. Ya lo apunté por acá para que no se me olvide.
Así que, pues, si hay alguna otra duda, comentario con respecto a lo que son los temas que hemos estado viendo, háganmelo saber a través de WhatsApp, ¿verdad? Y así lo preparo yo para mañana, para que tengamos una mejor perspectiva. Vamos a terminar el presente simple y vamos a iniciar la sesión número 5. Si ustedes todavía sienten que tienen algún inconveniente con los adverbios de frecuencia, con mucho gusto de igual manera lo vamos a repasar, ¿verdad? So, any other question before that we go? ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? No. ¿Estamos bien? Ok, pues si estamos bien, pasen buenas noches. Fue un gusto verlos. Así que descansen, nos vemos mañana. Cuídense. Bye bye. Thank you, Miss. Bye. You're welcome. Bye bye. Bye.